Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y vengo a traer las noticias de la semana. Lo importante que pasó, sobre todas las cosas, es empezamos a ver el eSport de Dota y va a empezar a desarrollarse de un modo bastante piola. Así que vamos a ir viendo algunas cosas. Le agradezco a todo el mundo que está donando ítems y que está patrocinando el canal, tanto de Twitch como el de YouTube. Twitch, recuerden que lo estoy haciendo casi todos los días, de lunes a sábado, más o menos, siempre a las 10 de la noche, por ahí un poco antes, un poco menos, pero bueno, es para joder. Y se agradece mucho la ayuda que están prestando, en serio. O sea, hacen que esto valga la pena. Ahora, a continuación, veamos. Updates. Esta semana que pasó hubo muchos updates de 100 megas, muchos, fueron 3. Que principalmente lo que traían eran modificaciones de texturas de algunos inmortales de algunos ítems. Pasa que los ítems a veces se rompen a nivel texturas, o cómo interaccionan con otro ítem falla y lo están tratando de arreglar. Sobre todo cada vez que meten algo, por ahí rompen otra cosa. Es muy probable que vean eso. No es para asustarse, no hay nada del otro mundo. Simplemente son cosas chiquitas. Puede ser que continúen esta semana. Sobre todo cuando hacen un trabajo en una empresa, estas características que meten así, inmediatamente se continúa, pues hay más errores. Todavía hay ciertas cosas con los arcanos que están mal. Bien. Algo importante y una característica que seguramente en los updates se perdió es que ahora podés grabar justamente. Eso ya se podía, podías grabar tu estilo. O sea, vos ponías ciertos ítems, ponías grabar y se grababa ese estilo de ropa de ese héroe que vos querías. Sin embargo, no guardaba justamente el estilo propio de un ítem. Por ejemplo, hay un ítem del Bristleback que es verde, es uno que entraba en este Battle Pass. Es verde-rojo, bueno, ahora si lo pones rojo queda rojo, antes volvía a default. Eso está bueno. O sea, es algo piola que recuerdo haberlo visto. Bueno, pasaron las majors, las calificatorias de la major de Kuala Lumpur. Realmente fue bueno el nivel, en general. Y hubo equipos que sorprendieron. Pero lo que principalmente interesa es explicar la diferencia que hay entre 7.19b y 7.19c. No explicarlo yo, voy a usar este muchacho que es Kawaii Sox, que es muy bueno dentro de todo explicando y leyendo los parches. A veces, viendo el futuro, no es tan bueno. Pero dentro de todo, explicando el parche y lo que pasó numéricamente es increíble. Bien, ahora vamos a ver la popularidad de los héroes. Los héroes más populares son Tiny, Io, Weaver, Silencer, Necrophos. 85% dentro de... Ninguno de ellos pasa el 85% de lo más piqueado. Significa que justamente el parche es un poco más equilibrado. O en su efecto los equipos se están acomodando. Dentro de los top que hay ahí, a su vez de esto, tenemos Earthshaker, Mirana y Fénix. ¿Está bien? Estos son los héroes más populares. Earthshaker, Tiny, Weaver, justamente dentro de los populares más picks que hay actualmente. Y Io, Necrophos, Weaver, también dentro de los más baneados en las calificatorias. Así que más o menos acá tenemos a los más OP que hay en este parche, o que se podría suponer dentro de lo que es eSport. Ahora veamos justamente aquellos héroes que han perdido bastante. No es de esperarse que haya perdido mucho lo que es Espectro. Sin embargo, justamente tenemos que el personaje sigue siendo piqueado. En 60 partidos fue piqueado con un 35% de winrate. Realmente el parche le pegó durísimo a Spectro. Sin embargo, los personajes siguieron considerando que era lo suficientemente poderoso o aguantaba lo suficiente. Pero ha demostrado tener un winrate extremadamente bajo. Un 35% habría que reverlo si realmente vale la pena piquearlo a nivel eSport. Lo mismo pasó con la Enchantress en el mismo departamento. 35 partidos con 37% de winrate. Un personaje que llegó a tener un 60, ahora está teniendo justamente un 37. El tercero, justamente, que antes era popular y ahora tiene un bajo winrate, es Dark Willow, que me parece que sigue el concepto o el camino del Earth Spirit. O sea, va a ser situacional. En 53 partidos un 40% de winrate. El personaje igual, por ejemplo, tanto Enchantress como Willow como Spectros, no significa que sean malos, son personajes poderosos, por eso siguen siendo piqueados en tantos juegos o lo consideramos, o sea, la gente que sabe los... Yo no, la gente de eSport que sabe lo considera poderoso. Yo lo considero a los tres poderosos, pero situacionales, ese es el problema. Sin embargo, hay algunos picks que son considerados buenos y no necesariamente son tan situacionales y que tienen buen winrate. Io, Terrorblade y Drow. Drow justamente un 70% de winrate en 35 partidos. O sea, se puede abrir con Drow y ganar un partido. No hay ningún tipo de problema. Lo hacen los pro en los ranked. Lo hicieron los pro en las calificatorias. Es medio chancho salirse con una Drow primer pick. Pero lo hacen porque el personaje tiene muy buena presencia y muy buenas capacidades. Ahora con Spectro justamente medio nerfeado, hay que considerar que el Terrorblade es el actual rey del late. O sea, antes era Spectro. Era muy difícil ganar un Spectro gordo en late. Bueno, ahora el Terrorblade es la pregunta. ¿Quién le puede ganar en late?
62.79% de win rate en 42 partidos es mucho. 42 partidos con 62% es increíble. Ayo justamente está dentro también de los más piqueados, también dentro del parámetro del porcentaje de 60 y pico por ciento, así que hay que tenerlo en cuenta, pero es una cuestión de que Ayo es un excelente pick en teamfights, sobre todo en justamente equipos de 5 hombres contra 5 hombres. Ahora, los que son situacionalmente increíbles son Axe, Tinker y Faeless. Esos tres héroes están relativamente bien, son tres héroes que justamente ganaron más o menos un 65% de sus juegos y se jugó menos de 15 veces. Así que, bueno, por lo menos se jugó 15 veces, de ahí para arriba. Así que hay que tener en cuenta que estos tres personajes también están bien. Axe lo considero que está bien, Tinker también, Faeless Boy me sorprende que hubiese estado acá, sin embargo, claramente tiene ciertas cualidades que en la meta de 2 contra 2 tiene mucha presencia dentro de todo. Bueno, ahora continuemos con un dato de Artifact. Lo más probable que en el canal vaya a ser esta semana, si tengo tiempo, un video de Artifact. Por ahí lo hago en el stream, si estoy aburrido, pero hay muy poca gente que realmente esté siguiendo Artifact. Hay gente que estamos bastante, bastante emocionados con esto. ¿A qué viene todo esto? Y para resumir, primero, este es el Twitter de Artifact. Estuvieron muy, muy activos esta semana que pasó. Búsquenlo en Twitter. Busquen el Twitter de Artifact, Play Artifact. Si les interesa, hay arte a cagar, muy lindo arte tiene Artifact. Y justamente fueron presentando diferentes cartas que van a estar, o sea, mostrando cartas. Que está muy bueno para ver la diversidad. Una cantidad importante, mostraron héroes, mostraron cartas, mostraron spells, mostraron todos los tipos de opciones que hay. Y el arte que tiene es increíble realmente. Y tuvieron los huevos, que yo tenía miedo, de meter cosas como los sátiros, por ejemplo, que son creeps que están en el jungle. Bueno, están dentro del trasfondo, están explicados, hay situaciones muy piolas dentro de lo que es la historia de estos personajes, que están muy 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 bien desarrolladas, por ejemplo. O sea, es increíble el arte, es increíble la capacidad que tiene esta gente para poder hacer juegos. Para más información sobre qué carta, qué cosa, Artifact Buff, los mismos muchachos que hicieron Dota Buff hicieron Artifact Buff, donde puedes ver las cartas con lujo de detalles, qué se trata cada una, y está actualizado con las nuevas que también liberaron por justamente Twitch. Así que pueden ahí ver las cartas que ya se saben cuáles son, o las que ya mostraron, se pueden ver todas juntas para poder ir tomándole un poquito de gusto a aquellos que les interese. Aquellos que no les interese, o en su efecto solo les gusta el Dota, pero les gusta el arte, o en su efecto el trasfondo, pónganse a leer las cartas. Son increíbles, son muy buenas, sobre todo porque expanden un montón en muchos, muchos, muchos temas. Bueno, ahora, en lo que respecta justamente a las ligas que no son necesariamente dentro del DPC. Uno de mis mayores miedos era que el DPC aplastara y destruyera la existencia de todas las ligas menores o los torneos chiquitos. Este año no es como el anterior. Este año empezaron a aparecer muchas ligas chiquitas por ahí dando vueltas. Por ejemplo, GGBet generó una liga propia, 8 equipos. Se juega del 15 del 9 al 28 del 9. Todavía falta lo que sería la final. Son equipos de segunda línea por ahí porque los equipos de primera línea están más ocupados haciendo otras cosas. Sin embargo, no son malos jugadores. Acá está Bone, por ejemplo. Hay algunos muchachos que son bastante, bastante, bastante hábiles que están acá metidos. Y hay que... Charlie Dota, Mastermind, Pound. Estos son muchachos que yo ya he escuchado en diferentes oportunidades. Así que todavía existe, todavía hay un espacio para ese segundo tier. También pasa con esta liga que es la PvP eSport Champion, que se va a jugar en Singapur del 5 del 10 al 7 del 10. Invitados fueron Secret y LGD, y justamente se generaron o se están generando calificatorias abiertas. Así que hay que tener en cuenta que dos equipos grandes ya se metieron en otra copa que no está dentro del DPC. O sea, está buena la idea. En lo que respecta a la Major de Kuala Lumpur, lo que estamos hablando, se jugaron las calificatorias abiertas, o mejor dicho, se están jugando dentro de todo, porque todavía faltan algunas cosas saber. ¿Qué se falta saber? Es quién gane justamente la Dream League. Los equipos que se calificaron fueron de Europa, Team Secret, de Europa, Ninja en Pijamas y Alianza, de Cis Virtus Pro y este equipo Freezy, que justamente es un equipo wow. LGD de China, VC Gaming de China y Team Aster de China. China tuvo un recambio de jugadores, fuera de LGD no, pero los otros equipos hicieron una maroma, cambiaron un montón. Y realmente tener estos dos equipos acá nos está mostrando dos equipos que sería interesante ver. En lo que respecta a CIA, tenemos Fnatic, que tiene pedazos de Fnatic y pedazos de
justamente Mineski y TNC. En Norteamérica tenemos Evil Genius, Forward Gaming, estos dos muchachos no llaman la atención. Sin embargo, estos terceros sí llaman la atención. Está bien que está Forest, Milan, Mu, pero es un equipo que demostró mucho. O sea, las calculadoras fueron muy muy buenas. Marcho Farmi. Y en lo que respecta a Sudamérica tenemos a Pen Gaming, que es el de Ouija, Misery, King, Tavo, King Dr y Hafun. Y en Pain X tenés a Ritsu, CCNC, 4DR, Fantis Lee, Liposa. Jugaron muy bien. Da un poco de miedo que este sea la misma organización, pero bueno, así son las cosas. Y todavía falta este, pero ya está. Ya se jugaron las calificatorias, ya sabemos quiénes van. Y esto es una Major, ¿no? Mongo de Pavo reparte 15.000 puntos del Dota Pro Circuit, es un montón. Y $1,000,000 en premio. Hay una persona, me acuerdo, que en el comentario dijo que se perdieron casi 1,000,000 en premios o 500,000 en premios en lo que es monetario. Sí, puede ser que a nivel monetario se haya perdido un poco, pero vamos a ver si no gana en prestigio o en nivel o en entretenimiento. Vamos a ver cómo continúa esto. El Dream League Season 10, las calificatorias. ¿Se están jugando las calificatorias o se van a jugar las calificatorias abiertas con respecto a la Dream League? ¿Qué es la Dream League? Veamos el torneo justamente. El torneo se juega del 29 del 10 al 4 del 11. Va a ser una minor y el ganador de acá se supone que va a estar justamente invitado al otro torneo. La pregunta es qué pasa si se pisa, ¿no es cierto? Pero vamos a ver de qué se trata. Se va a jugar en Estocolmo y se están jugando las calificatorias. Así que hay que tener en cuenta eso. Las calificatorias van a estar desarrollándose en lo próximo. Calculen que la final o la gran final de las calificatorias todavía están en revisión. No sabemos las fechas, pero más adelante sabremos más. En lo que respecta a Sudamérica tenemos a Thunder Predator y Braxton, que son los dos equipos invitados de las calificatorias. El resto tienen que pasar por calificatorias abiertas. En lo que respecta a Europa es Secret, Lithium y Mango Bay, los tres invitados. Fíjense, tratan de no pisar a los otros equipos que ya se calificaron. Spirit y Espada son los dos de CIS. En lo que respecta a China, los invitados son Serenity, Newbie, Royal, Never Give Up. Lo que quiero avisar es que estos invitados son invitados para las calificatorias, no para el evento. Se tienen que jugar las calificatorias regionales después de las calificatorias abiertas regionales para poder tener acceso a eso, a directamente el evento principal, que es esta minor. Continuemos. SL Hamburgo Offline. Hamburgo se va a jugar justamente, es una major, pero fíjense que no está dentro del DPC y no reparte puntos del DPC. ¿Está bien? SL está haciendo una major que no está dentro del DPC. Es bastante interesante ver esto. Del 23 del 10 al 28 del 10. Así que reparte $300,000. Y los equipos, justamente los tres invitados, son Virtus Pro, Evil Genius, Team Secret, Mineski, Ninja en Pijamas. Y el resto justamente se determinan por... faltan tres invite directos y están las calificatorias abiertas de este evento que se va a jugar. Pero ESL está haciendo justamente algo que no es necesario entrar a Major. Bueno, ahora vamos a empezar con un poquito de noticia del canal y hacemos después el sorteo. El canal estamos haciendo por Twitch, a ver si no me confundo, una liga, un hub justamente en Faceit. Ya lo promocioné, ya más o menos expliqué cómo carajo se entraba en otro video. Lo que simplemente estoy diciendo es que desde Faceit, digamos que está la página, la invitación la voy a dejar en el link o algún Gil la va a decir en el comentario. Guerra de Gremlins, se activa la opción y ya se jugaron varias partidas, así que hay bastantes. Simplemente se hace clic en jugar, acá hay dos personas en cola, se hace clic en jugar y listo. ¿Por qué aviso esto? Porque lo más probable es que el mes próximo, este que venga, yo haga una temporada directamente, activo una temporada donde por el periodo de tiempo de un mes se vaya a jugar y los primeros 5 puntos, los 5 primeros puestos lleven premio. Voy avisando. El juego es un 5 contra 5 Captain Mode, no significa que tienen que ir 5, simplemente tienen que buscar y la cantidad de puntos que vos conseguís es en función de tu victoria, ¿está bien? Más o menos. Por ejemplo, este muchacho jugó 3 partidos, ganó 3, 100%, tiene 1015 puntos. Y así es como más o menos funciona el sistema. Yo estoy quinto, creo, con suerte. Sí, quinto, estoy acá. Así que más o menos esa es el perolete. Bueno, este es el que teníamos que entregar, que era el Santuario de los Brotes. Vamos a ver quién lo gana. Esperemos unos segundos. ¿Qué se puede ganar justamente en las ligas que voy a hacer? Lo más probable es que sean inmortales en una primera medida o en la primera presentación. La segunda presentación voy a ver si junto donaciones o algo de la gente para hacer un premio bien gordo.
pero lo más probable es que reparta unos puntos que yo entrego en Twitter por verme, en Twitch, perdón, por ver el stream, que se pueden cambiar por inmortales, ítems o seriales de juegos. Bueno, el ganador fue Brian Ceballos. Está bueno, capaz participe. Así que justamente Brian Ceballos, ni bien puedas contactarme conmigo, yo no voy a contactar para ver de darte el inmortal. El inmortal que justamente de la semana que viene, que para participar en el sorteo tienen que escribir un comentario en cualquier video que hay. Cada comentario en cada video participa, así que tengan en cuenta que pueden repetir en cada video un comentario. Es justamente el Crux of Perplex, que es justamente este muchacho de Rubik. Recién lo voy a poder entregar el 30 de septiembre, pero no pasa nada. Bueno, más o menos esas justamente fueron las noticias. Recuerden suscribirse, comentar de dos para arriba o de dos para abajo. Nos estamos viendo y hasta luego.